17, Entre Lobos está aquí en Kiasma TV, en New Metal and More con réplica. Y bueno, otra excelente banda regia que queremos recomendarles a todo el condenado mundo. Ah, bueno, aquí están Entre Lobos, así que vamos conociéndolos. Acá tenemos... Buenas noches, mi nombre es Daniel Sucedo, bajista de Entre Lobos. Yo soy Alex Gijón, toco la guitarra y soy el cantante. Jesús Toro, soy el guitarrista rítmico. Excelente, pues bueno, ellos son una banda emergente acá de Monterrey, Nuevo León, que bueno, son gente que ya por ahí tienen historia con otras bandas, como por ejemplo, ¿qué otras bandas andaban por ahí haciendo ruido antes, viejo, antes de que se armara Entre Lobos? Bueno, Entre Lobos viene de dos proyectos previos. Una mitad del grupo viene de Doppler, que era un grupo de como rock más alternativo, pero también le metemos mucho onda experimental. Dani y yo ahí estuvimos. Nuestro baterista, que es otro de los fundadores del grupo, estaba en un grupo de rock and roll de la vieja escuela que se llama Los Implantes. Estos se movieron también aquí a bastante tiempo. Y pues prácticamente, haz de cuentas, por circunstancias, cada uno de los grupos se fue como diluyendo y ya pues nos conocimos entre tocadas o por amigos, y fue así de que un día a otro vamos a empezar un proyecto, oye, ¿qué te gusta? Y pues platicando, o sea, teníamos gustos similares en cuanto a música, digo, cada quien tiene su escuela, pero pues al mismo tiempo coincidimos en ciertos puntos. A todos nos gusta, por ejemplo, mucho el grunge, casi todo lo de los 90 nos gustaba mucho, pues el rock clásico, Zeppelin y todo eso. Entonces como que ahí concordamos, que no necesariamente es lo que tocamos, pero ese fue como el punto de conexión. Y pues de ahí para adelante ya fue como empezamos a escribir música, y pues aquí estamos ahorita. ¿Cuánto tiempo tiene la banda como Entre Lobos, viejo? Tiene aproximadamente 3 años. Fueron la primera tocada que salimos, de hecho fue a Coahuila, Sabinas. Buenísimo lugar, Sabinas, Coahuila. Sí, fue... Saludos para toda la banda. Allá dejé mi huella en Sabinas. Sabinas, Coahuila, y me aventé el museo de Pancho Villa. Ah, bueno. Sí, la primera tocada fue el 18 de octubre del 2014, allá. De hecho, todavía no estaba Chucho en la banda, pero ya se integró. Sí, curiosamente, haz de cuenta, las primeras tocadas empezaron a salir fuera de Nuevo León. Por amigos, yo viví un tiempo en Coahuila, entonces allá hay una onda, el underground, no sé por qué, como que está muy, o sea, sí, suena mucho. Saltillo, Monclova, son escenas que están emergiendo bastante, Piedras Negras. Lo curioso es que, ya se cuenta, es mucho como deathcore, que tío, tampoco es necesariamente lo que tocamos, pero por los amigos fue que, vengan, si vamos a darle bandas, siempre se necesita, ¿no? Entonces, nos invitaron y empezamos a andar por aquellos rumbos, y pues eso fue como ya el punto donde el grupo, pues, se puede decir, se volvió más sólido, ¿no? O sea, ya que empezamos a salir, empezamos a tocar. Y pues ya cada miembro del grupo igual empezó a meterle como pues su onda más al en vivo y todo eso. De ahí en adelante, pues ya los siguientes años fueron como, se puede decir, el año sabático fue el año anterior, ya que empezaron todas las cuestiones familiares de los miembros del grupo. Pero creció la familia. Creció bastante. Pero igual, haz de cuenta, ahí fue donde no tocamos tanto ese año, pero igual fue el año que nos aventamos para escribir el álbum que vamos a empezar a grabar ahora. Y pues ya, digo, ahora de la onda es que 2017 es el año de reactivar el grupo, ahora sí como se debe. Bueno, eso pasa muy seguido acá en Monterrey, lo que comentas de que se dos, tres bandas forman una, ¿no? Ahí tenemos el caso de Control Machete, que por ahí hace poquito lo estaba checando, que bueno, surgió de Pasto, surgió de La Prófuga del Metate y surgió de estos otros, Última de Lucas. Y bueno, aquí en Monterrey es algo que es muy, muy, muy singular y muy particular, que siempre surgen bandas a partir de otras bandas, ¿no? Por ahí está sí, Trasilina Mosh también, que no nada que ver con el género del metal, pero bueno, también hay el Cuervo de Malta, este otro pelado que andaba en otra onda. Así que bueno, ustedes ya 3 años, les comentaba que los veo muy pocos anunciados aquí en los flyers, en este año pasado, por ahí algo que fue por cuestiones familiares. Sí. Así que bueno, por acá tenemos al baterista, es el más reciente integrante. ¿Qué onda? ¿Qué plan? ¿Cómo te uniste? ¿Te interesó el proyecto? ¿Qué te gustó de ellos, de la música? Bueno, yo me uní a Entre Lobos por Dani, el bajista. Nos conocemos desde hace ya varios años. Tuvimos por ahí algunos proyectos de pequeñitos de, pues digamos, palomas. Nos echábamos nuestros palomazos hace unos 10 años. me invitó, ¿ok? Y empezamos hace 6 meses.
Pues la idea que tienes, que tenemos ahorita para, digamos, tener un guitarrista extra es, pues, crear unos sonidos un poquito más complejos y amarrados, ¿no? O sea, más que suenen mejor en vivo. Ese es el punto y, pues, enos aquí, ya tenemos 6 meses. Excelente. Pues, bueno, ¿qué onda con qué? Para que la gente vaya conociendo, ¿cómo describes Entre Lobos para la gente que está ahí conectada en internet? ¿Quién me describe el grupo como musicalmente hablando? Es simple y al mismo tiempo lo vemos complejo, ¿no? Pero la idea principal o el porqué del grupo, pues era porque, tío, en las primeras veces que nos juntamos a platicar y todo eso, veíamos, o sea, eran ganas de hacer algo, pero como lo que nos gustaba, ¿no? No tanto más como lo que hubiera que hacer, o sea, y la idea principal del grupo fue siempre como es, sigue siendo, es precisamente no armar algo que ya tenga como, pues, un predecesor como tal, ¿no? O sea, si bien, digo, agarras algo de todos los lados de lo que te gusta, digo, no necesariamente queríamos armar como algo de que queremos ser trash, queremos ser metal, queremos ser esto, sino simplemente cada quien como que le aportó su parte, te digo, obviamente todos coincidimos en lo que te decía, a todos nos gusta el grunge, a todos nos gusta el metal, el rock de los 90s, el clásico, Zeppelin, ondas de esos. Tío, por ende, todos tenemos la onda de guitarras, baterías, guitarras con distor. O sea, eso va a ser como el cajón del sonido de lo que siempre hacemos o lo que nos gusta hacer. Pero no queremos limitarlo, pues, en ningún sentido, ¿no? O sea, nuestro baterista, por ejemplo, él tiene otros grupos alternos que él toca sintetizadores con un baterista. O sea, y, tío, realmente cada idea, mientras suene bien y nos guste, tío, va a ser bienvenido. O sea, la idea del grupo es siempre irlo haciendo un poquito más ambicioso. Cada grabación o cada canción que hagamos, de hecho, te digo, el primer álbum fue como muy directo el sonido, o sea, porque éramos nada más tres, estábamos está bien como crudo, estábamos así como viendo qué traía cada uno, ¿no? Entonces se fue así de que ahí va lo que yo sé hacer. Para este, ya como este segundo que vamos a empezar a grabar, ya tenemos como, yo ya sé cómo toca Dani, ya sé Chucho lo que puede hacer, ya conozco a nuestro baterista. Entonces ya fue como ver un poquito más el espectro de lo que se puede hacer y, pues, digo, creemos que, como te decía, que va a ser un trabajo más ambicioso, más elaborado, bueno, pues, digo, ya que lo escuches tú mismo podrás decirnos. Bueno, que lo escuche toda la gente más bien, así que preséntales este primer track que grabaron por ahí en la Nodriza Studio. A ver, mi buen, preséntale a la gente su música, su video que quiere que la gente escuche para que conozca Entre Lobos de una vez ahí en la cámara. Bueno, esto se llama Instinto Visceral, es de nuestro, de nuestro segundo disco. Es una grabación en vivo del estudio Nodriza y espero, pues, que lo disfruten. Así que eso es Entre Lobos aquí en New Metal, el More con réplica a través de Kiasma Productions. Chéquenselo. We'll be right back.
Pues raza, estamos acá disfrutando de esta muy buena música, de muy buenas bandas de aquí de Monterrey, y esperamos a más bandas que estén interesados en comunicarse, en que estén aquí, comuníquense a través del Facebook de Kiasma TV o ahí en New Metal No More con Réplica, así como dicen la gente de Entre Lobos. Fue muy sencillo, ¿no?, contactarse con esta banda de programa que hace posible acá el buen Frank y su servilleta aquí echándole ganas. Como ven, no, la gente no ve, pero estamos todos llenos de tiliches. Hicimos un espacio bien pronto para que, pues bueno, darle difusión a lo que es la música local, la música nacional. Por ahí también viene ya la entrevista de Larva que hicimos, así que pendientes. Bueno, eso que presentamos es algo de lo nuevo que viene por ahí, así que este le vas a contar al baterista. ¿Qué onda con esto nuevo, con esta rola instrumental? ¿Qué pex? Bueno, yo creo que la canción nueva sale mucho, el tema de esta canción nueva refleja mucho lo que, digamos, la idea del grupo. Es acerca de qué es lo que te sale hacer, ¿no? Qué es lo que te lleva el crear. Entonces, por es de ahí el nombre, ¿verdad? Instinto Visceral. Es como decía Alex, es lo que yo pienso del grupo. Yo decía, es la idea de que nosotros hacemos lo que nos gusta, lo que nos atrae. Entonces esa canción va mucho pues con esa idea, ¿verdad? Por eso la del bueno, no sé si tú quieras decir algo, pero creo que por eso la dejamos instrumental, ¿verdad? Porque tiene que ver pues con ese con esa necesidad que tú tienes muchas veces, que pues son necesidades naturales, ¿verdad? Son necesidades viscerales que uno tiene como humano. Entonces, ese rol es lo que creo que es lo que expresa. Desprenderse, sí. o expresar algo, ¿no? Exactamente. Y justamente, digo, fue también la primera canción que se puede decir que empezamos a tocar ya como más en forma con Chucho en la banda. O sea, ahí fue donde empezamos a ver ya como realmente el potencial de tener dos guitarras en grupo. O sea, pasamos de ser 3 a 4 miembros. Y sí, o sea, ya cuando la escuchamos, o sea, obviamente en el proceso que llevamos, pues siempre es, vamos a meter las voces, ¿no? Pero ya cuando la escuchamos, fue la primera que escuchamos como completo, tocada bien, con dos guitarras, y dijimos de que, güey, suena con madre, realmente, o sea, estaría ahí. En el álbum anterior hicimos una rola instrumental, en este quizás podemos repetir esa parte, pero que suena que el grupo creció quizá también en ese sentido, ¿no? O sea, de que no se quedó estancada en ese sonido, sino que pues ya suena que trae otra guitarra. Evolucionó. Sí, y se enriqueció el sonido, ¿no? La banda se escucha ya como se escucha una banda en vivo. Bueno, siempre agregar una guitarra en el estudio, porque a veces en vivo suena muy diferente a lo del audio, ¿no? Sí, de un claro. Disco, y es importante que se refleje en el disco lo que suena en vivo. Sí, importante. Sí. Justamente te digo, también eso es la parte de lo que queremos. O sea, lo mismo visceral del grupo era eso. O sea, dijimos, vamos a hacer una producción o canciones que tal cual como suenen en el estudio o como las tenemos en la cabeza, así podamos tocarlas, ¿no? Digo, ahí fue el punto donde dijimos, necesitamos una guitarra, y pues ya con Chucho ahí, pues agarró como mucho más carnita la más cuerpo la música, que bueno, está muy chido esta onda de lo que esta onda está haciendo acá hoy día en Monterrey, para que toda la gente esté en contacto con ellos. Ahorita van a pasar sus redes sociales, y bueno, este es un compact que por ahí ellos sacaron, pues bueno, con sus propios medios, con sus propios recursos, con sus propios esfuerzos. Así que bueno, acá Mister nos va a platicar un poquito de todo lo que batallaron para sacar este álbum, este EP de 5 tracks. ¿Qué onda con este discazo? Bueno, pues básicamente fue una mezcla muy, muy, muy extensa de nosotros cuando empezamos a hacer este demo, por así decirlo. Pues íbamos conociéndonos todos teníamos un concepto muy diferente de música, algunos eran similares. Por ejemplo, yo cuando se tuvo que grabar este disco, yo era guitarra, estaba guitarrista, por cosas fuera, soy bajista. De miembros del grupo. Sí, salí el bajista, me dicen, date la oportunidad para seguir trabajándolo, cálate en el bajo, me calé. Y con el tiempo le dio el gusto, y pues fue como se todo mi travesía de bajista, porque sería lo básico ahí. Bueno, ese siempre es bueno, ¿no? Yo le comento por ahí a la gente, muchas veces me dicen, oye, los músicos, ¿por qué Metallica cambió tanto de género? ¿Por qué
X grupo, Deftones, suena muy diferente hoy día. Bueno, eso que tú mencionas es una evolución, ¿no?, musicalmente de las personas, y es algo que se ve reflejado en, así como dices tú, ¿no?, con las ganas de bueno, no hay un bajista, pues bueno, me lo he hecho yo, ¿no? Sí. Qué chido, ¿no?, que tomen esa actitud de ser para, versátiles. Sí, ándale, la palabra versátiles, para que siga creciendo el sonido de la banda, ¿no? Y ya que estás tú con la banda, ya con el buen Alex, se conocen y, pues bueno, es mucho más fácil, ¿no?, conocer a alguien que meter, sí, de repente, de sopetón a alguien. Por ejemplo, acá en Mister, ¿cómo le fue con la entrada de la banda? ¿Cómo lo recibieron? ¿En qué batallaste más? ¿En qué te acoplaste más rápido? Híjole, mi escuela, todo solo esto, mi escuela es el blues y el rock clásico. Entonces, básicamente los riffs que traemos nosotros ahorita son riffs entre rock pesado y metal. No, no llega a ser metal, pero tampoco es rock. Yo creo que estamos ahí en medio. Yo creo que lo más difícil para adaptarme fue a ese estilo de música, porque yo vengo de escuchar, por ejemplo, bandas como Steve Ray Vaughan o como B.B. King, Albert King. Paz descanse, el master de master, B.B. King. Los maestros, ¿no? Entonces, para mí, pues yo creo que lo más difícil fue adaptarme al estilo de música, pero también yo creo que es como mencionaba este Alex, ¿verdad? Son de las cosas que yo aporto a la banda, ¿verdad? O sea, que mi estilo a lo mejor nos fuerza hacia un lado, y por ejemplo el estilo de Alex y el estilo de Dani nos fuerza hacia otro. Entonces siempre es como tener las fuerzas y buscar el equilibrio para ver hacia dónde nos va llevando, pues, la música, ¿verdad? Que al final de cuentas todo esto, pues, es por la música, por el gusto de crear. Yo creo que tenemos todos de crear música, ¿verdad? Sí, no, porque a veces sería muy, muy fácil, ¿no?, meter todo, juntarse cuatro chavos que les gusta el thrash metal, y bueno, sabemos que el thrash metal es un género que es bueno, pero vaya, que está encasillado a 3-4 acordes de guitarra y es el mismo. Y acá con ustedes, como dices tú, la variedad de heavy metal, de acá del blues, del jazz, meterlo con la pesadez en la licuadora y a ver qué sale. Exactamente. Sí, justo, tío, ese es el concepto como tal del grupo, o sea, es lo que te decía al principio, o sea, cualquier idea, cualquier aporte al grupo siempre va a ser bienvenido. O sea, no necesariamente, no queremos quedarnos en que va a tener que sonar a esto o al otro, sino que cualquier cosa que enriquezca, pues, es bienvenida. Este disco, tío, cuando lo grabamos, éramos tres nada más, entonces la idea ya estaba, ¿no? Fue ya, se puede decir, fue sencillo en el aspecto de que ya eran rolas que estaban muy, muy ensayadas. Entonces lo grabamos en La Sociedad, es una agencia de publicidad donde yo trabajo, de hecho, pero hay un estudio. Nos hicieron el favor de, nos dijeron, dale, o sea, está a la mano, exactamente. Trabajamos con Eric Christensen, es el productor, el ingeniero y productor de este material, buenísimo en su trabajo. Vamos a checar el video para que la gente se dé una idea de lo que trabajaron los muchachos, y ahorita regresando, okay, te ve el video, le damos un recuento a lo del video. Así que, bueno, este video, ¿cómo se llama, viejo? Se llama Flor Imperial. Es el video oficial para que lo busquen ahí en YouTube. Esto es Entre Lobos, Flor Imperial, aquí a través de Kiasma TV con su servilleta Repli. Volvemos y chéquense esta muy buena rola, Flor Imperial de Entre Lobos, gente. We'll be right back.
Imperial entre Lobos está aquí con nosotros, aquí a través de Kiasma TV, en esto que se llama New Metal and More con Réplica, que es un espacio dedicado a promover a las bandas nacionales, locales, que tengan música original y que estén comprometidos con su proyecto como estos muy buenos carnales de Entre Lobos. ¿Qué onda? Platíquenos un poquito de lo que fue este video de Flor Imperial. ¿Quién se lo aventó? ¿Cómo lo armaron? ¿Fue un show? ¿No fue un show? ¿Les costó lana? ¿Les costó tiempo? ¿Les costó esfuerzo? ¿Les costó jalada de pelos? ¿Qué onda? Pues un poco de todo, ¿no? Chucho y yo tenemos cierta noción en cuanto a edición de video, pero te digo, nunca realmente nos habíamos como puesto a en forma a hacer pues, un video musical. Y te digo, buscando pues las ventajas del internet, es una de esas, creemos, nos pusimos a ver referencias. Un día que llegué a mi casa y le dije, vamos a ver qué hace la gente. Y te digo, no necesariamente de música, sino de cortometrajes, animación, etc. Y estábamos viendo que pues, YouTube está lleno de gente independiente que está haciendo cosas bastante interesantes. Digo, algunas veces te sorprenderías de la calidad de lo que hace mucha gente. O sea, hay cosas buenísimas sí, que sí, no, sí. Para nada es de un independiente. Entonces, pues ya viendo eso dijimos, pues va, mira, estos güeyes lo están haciendo, nosotros igual hagámoslo. Tenemos dos manos, dos pies, una cabeza, dos pues, orejas. Mínimo intentémoslo, ¿no? O sea, es peor quedarte con las ganas. Entonces le empezamos a dar y lo que quisimos hacer pues fuimos que fuera en cierta manera contrastante el video con la canción. O sea, la canción así como muy, así te escupe en la cara, pero queríamos que el video igual tuviera así como mucho ritmo. O sea, si te fijas, agarra muchas piezas de muchas cosas distintas que las tratamos como de sincronizar, a que quedaran bien con el ritmo de la música, que fuera divertido, pero al mismo tiempo pues que estuviera como muy diverso, ¿no? Que es pues literalmente como la idea que tenemos con la música, que sea muy diversa, que sea divertida, pero pues al final lo que habla es la canción, entonces pues ya la escuchas y cada quien se hace su idea del video y la ropa. Bueno, formato físico, casi casi imposible conseguir, ya muchas bandas hoy día no se toman la molestia de sacar algo. Tocan ahí 2, 3 años, y, o 20, o 15, o 10 años, y no se atreven a sacar algo físico. Pues bueno, acá Entre Lobos se echó esa paleta de sacar algo físico. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué seguir en pie con esta onda del disco, de lo físico? Como platicamos aquí fuera de cámaras, díganos un poco a la gente, ¿por qué sacar un disco físico hoy día? Pues realmente, digo, los tres desde chicos nos la pasábamos comprando discos antes de que digital fuera como lo que dominaba. Ajá. Y realmente creo que es una costumbre que ya teníamos, ¿no? O sea, siempre nos ha gustado coleccionar música. O sea, los tres tenemos nuestra colección de discos, viniles, películas, DVD, lo que sea. Obviamente consumimos digital, pero pues siempre tener el físico a la mano, ver el arte, el librito, compartirlo. O sea, creemos que sigue teniendo como muchas ventajas. La calidad del audio pues es buenísima. Entonces, digo, sabíamos que iba a ser como también pues una friega, ponernos a maquilarlo, a diseñar, a hacer esto, a producir. Pero pues a final de cuentas es como una satisfacción personal, ¿no? O sea, más que trofeo. Pensarlo eso como, es. Más que pensarlo como vamos a sacarle dinero a esto, fue, se muevan o no se muevan, pues ya lo tenemos y ahí va a estar, ¿no? El día que ya no estemos nosotros, y si tenemos hijos, nietos, pues esto se queda aquí, para toda la vida. Así mucha raza me dice, oye, Repli, pero es que, digo, cabrón, el día que te encuentres por ahí en una tienda de discos o en un bazar o algo, tu disco por ahí, tu sobrino, sí, tu tía, sí, que se lo encuentre, va a decir, valió la pena sacar esto, ¿no? Exactamente. O sea, yo creo que nunca va a ser lo mismo verlo en una computadora, o sea, verlo en la computadora que tenerlo físico, como decía Alex, como decías tú. Tenerlo físico, abrir el libro, ver el disco, ver cómo está el arte, cuál es la idea que quiso pasar el artista. Yo creo que el disco es un muy buen ejemplo de arte, no necesariamente musical, que con el que tú puedes pasar pues la idea de la banda, ¿verdad? Sí, exactamente es eso. O sea, también el disco, el formato físico, pues le ayuda como a hacer algo más completo, que no nada más lo que se escucha, sino que, como dice Chucho, o sea, ya lo puedes, es tangible, lo puedes leer, le suma mucho. Entonces, como en concepto artístico, pues también nos gusta esa idea de hacer algo más completo. Exactamente. Entonces, no me tocó hacerlo, pero créeme que cuando Dani aquí me mostró las rolas, la verdad es que dije, wow. Me gustó mucho y yo creo que fue una de las razones, ese sonido tan impactante de ¿cómo se llama? De decir, quiero ser parte de eso, ¿verdad?
Bueno, ¿todavía se puede conseguir este disco físico? ¿Alguna parte tiene algún costo? ¿Dónde lo puede pedir la gente? Lo estábamos manejando en 50 pesos a través de nuestra fanpage en Facebook. Nos lo pueden pedir. Igual te dejaré algunas copias, digo tú que te ahí, puedas ahí, en el ámbito. En el Repli Store, próximamente fundados otra vez, ahí va a estar a la venta. Ya nos dijeron acá, 50 baros a precio directo, precio vara, ni un peso más. No pague más, 50 pesitos entre lobos. Este PS5, rolas a 10 baros la rola. Y también la versión física ahí está. Estamos por subir todo a Spotify, todas las tiendas digitales. Ya les estaremos avisando cuando estén también ahí. Pero de momento, la versión física. Si entran al sitio entrelobos.rock, ahí también le puedes hacer la descarga. Entonces, pues ya es para todos los gustos, ¿no? Si te gusta digital, ahí está. Si te gusta comprar físico, también está la opción. Así que bueno, 2017, ¿qué le espera entre lobos? Por ahí han dice que tienen un toquín ahí en el café vintage con el buen porro. Ese engendro humanoide que andan ahí caminando en Monterrey. Sí, este toquín nos sale a raíz de una banda alterna que manejo y nos invita el mismo colectivo de la banda, nos comentó y pues yo dije pues entre lobos, ¿verdad? De ahí salió, yo creo, es la banda digamos el contacto es de una banda con la que habíamos tocado con mi banda alterna, pero yo creo que más que nada fue para darnos, para empezar el año pues con el pie derecho, ¿no? Yo creo que empezar el año con una buena tocada siempre va a ser bueno. Hay mucho que ver en la escena musical ahorita en Monterrey, muchas bandas buenísimas y pues tenemos suerte de estar ahorita presentándonos en el Café Vintage. Bueno, bandas, como que les sugieren a la gente que está viéndonos ahí a través de YouTube, ¿qué bandas han compartido escenario? ¿Qué bandas recomiendan a la gente? Que aparte que ustedes, pues bueno, échenle una recomendada a las personas, bandas amigas de ustedes, ¿a quién quieren recomendar a la gente por ahí? ¿Quiénes son compas de Entre Lobos? Pues mira, la gente de Nodriz Studio es un amigo mío de toda la vida. Su banda Niple, bueno, tiene varias bandas, varios proyectos. Si se pueden echar una vuelta a Nodriz Studio, creo que también vale la pena. Pueden conocer muchas bandas de muchísimos géneros y pues creemos que es uno de los puntos locales donde se está dando más a conocer, se está abriendo, se están poniendo a la mano escenarios, propuestas. Yo personalmente pues te podría decir quizás Niple es una muy buena banda. Bueno, no sé si ahorita estaba escuchando una muy buena banda que, bueno, en el personal me gusta mucho, se llama Three Fingers. Son muy chavitos, pero traen unas muy buenas propuestas. Drown at Dusk también es una muy buena, sí, progresiva de aquí. La banda foral es con la que compartieron allá en Coahuila, más o menos, ¿quiénes fueron? Allá te digo, el deathcore es como el pan de cada día. Necropsia son muy buenos amigos, son de Sabinas, Coahuila. Ellos pues se mueven por todo Coahuila, digo, también han venido para acá, no tanto, pero Necropsia son buenos amigos y les mandamos un saludo. Camister, pues la gente. Son amigos con que compartimos escenario en la Palapa del Rock, hace aproximadamente un año, From Hell. Tenemos ya años conociéndonos, ya hemos compartido dos veces escenario y pues sería bien un escenario. Bueno, cuéntenle a la gente, este último video te toca a ti, viejo. ¿No has presentado el video o si ya presentaste? No, sí, ya, falta a ti. Falta acá Chucho, ¿no? ¿Quién falta? Acá Alex. Falta Alex. Bueno, ¿cuál nos quieren presentar? El último video para despedirse. Y te regresamos para las redes sociales, esas son las. Bueno, esta es otra de las rolas que vamos a grabar ahora para el siguiente álbum. Ahora el 11 de febrero empieza la grabación. Sí. Justamente el día después de la tocada ahí en el Vintage empezamos con la grabación. La canción se llama Sombras Inmensas. Esta rola ya la empezamos desde un comienzo con Chucho como parte del grupo. Entonces digo, ya también si le pones atención, pues digo, el sonido ya se puede notar mucho el cambio, el brinco que tuvo de este primer material a lo que va a ser el siguiente. Y pues esperen el resto del disco, que próximamente, esperemos más pronto que otra cosa esté listo. Pues igual, queremos hacer ruido.
lo puedan escuchar y si les gusta, pues estamos a la orden. Va que va. Bueno, esto es otro video más de Entre Lobos. Se llama la rola, recuérdamela. Sombras Inmensas. Sombras Inmensas, a través de Kiasma TV con su servilleta réplica. Así que interesamos para que les den las redes sociales y cómo los pueden contactar, invitarlos a tocar, etcétera, etcétera. Así que vamos. Esto es más metal regio, gente. Material de Entre Lobos, gracias por darse la vuelta hasta acá, acá al poniente de la ciudad, los barrios más locochones de por acá, por este rumbo, casi por la Valle de Santa Lucía. Estamos transmitiendo en vivo, cortesía de Kiasma TV, que está haciendo un paro bien cabrón. El Frankie se avienta todas sus peripecias ahí en la edición, chido cabrón. Y bueno, la gente, ¿cómo nos puede contactar? ¿Cómo nos pueden invitar a las tocadas? ¿Dónde pueden conseguir otra vez el disco físico? Twitter, Facebook, Spotify, todas esas ondas. ¿Quién se los va a aventar? Una cada quien, ¿o cómo estamos? Pues en Twitter estamos como Entre Lobos MTY.
¿qué onda más? En Facebook nos pueden buscar como Entre Lobos. Igual ahí está toda la información del grupo, eventos, tocadas, contacto para el álbum, ahí nos lo pueden pedir. Si entran a www.entrelobos.rocks, R-O-C-K-S, rocks, eso es nuestra página. Igual ahí pueden hacer la descarga gratuita del CD. En próximamente, como les decíamos, Spotify y todas las tiendas digitales estará YouTube. ¿Cuántos videos hay en YouTube de la banda? Aproximadamente unos 5. O sea, te digo, muchos son tocadas, ensayos y el video oficial, que ahí lo pueden ver. Igual está nuestro Facebook. Pues bueno, ya cualquier cosa. Facebook es más bien como nuestro canal principal de comunicación. Pero pues si nos buscan como Entre Lobos Monterrey, pues ahí nos encontrarán por cualquier lado. Así que ya se la saben, Entre Lobos es 2017. Cuando vean anunciados algún flyer, no se los pierdan, échense la vuelta. Vale la pena ver y apoyar a bandas con un sonido bastante diferente a lo que todo el mundo escuchamos hoy día: heavy metal, thrash, black metal. Bueno, eso es una propuesta un poquito diferente, fresca, así como que retro. Yo como está acá el buen, que dije, me recuerdo un poquito a Helmet, una banda que yo en lo particular fue la primera banda que me llamó la atención en inglés. Después de escuchar tanto tiempo rock en español, después me harté de escuchar glam, y bueno, escuchar Helmet fue como que una patada en el cerebro y volví a la vida. Así que bueno, muchísimas gracias. Bandas que estén ahí viendo esto, si les agradó y les gustó, quieren ser parte de esto que es Kiasma TV junto con New Metal and More, con Réplica. Estamos haciendo esto con todas las ganas de difundir su música, de difundir cosas originales. Así que bueno, comuníquense ahí, ya saben, con el buen Frank, aquí Asma TV, y ahí conmigo en el Facebook. Así que gracias, Entre Lobos, y bienvenidos. Aquí los esperamos próximamente, y cuando tengan tocadas o algo, échense un grito y aquí les damos promoción. Seguro. Esto es New Metal and More con Réplica, aquí con Kiasma TV, haciendo una mancuerna de lujo. See you later, gente.